tarjetas de Abate, Gaspar Trocero y Valentín Garro, los habilitados para iniciar esta final de 110 CAN a 12 giros aquí en Justiniano Pozzi, donde el sol se está asociando a la fiesta en el sur de la provincia de Córdoba. Vamos, señores. Ahora sí, se va a poner en marcha. Atención. Se puso en marcha la carrera. Se quedó un poco Podbersich. Lamentablemente perdió algunas posiciones el piloto local que largaba en la mejor ubicación. No, pero por supuesto, recordemos, son 12 vueltas, tenemos tiempo de revancha cuando los pilotos van a estar por cumplir, es cierto, la primera vuelta. Agustín Rodríguez manda, segundo Tobias Martini, la tercera ubicación para Lucio Aichino, cuarto Ciro Podbersich, la quinta ubicación para Gaspar Trocero, gana Agustín Rodríguez. El piloto de Morrison que va marcando diferencias. No obstante, debemos seguir muy de cerca, ¿no?, al número uno de Tobias Martini. Vamos a ir chequeando la diferencia. Y atención con el tercero, ¿eh? Atención con Lucio Aichino, que también se prende en la conversación. El cuarto es Ciro Podbersich, que va a tratar de avanzar. No tuvo una buena partida el piloto local, pero la lucha entre el segundo y el tercero es palmo a palmo. Le permite al de Morrison, a Agustín Rodríguez, estirar, hacer una pequeña diferencia. Lo mismo hace Martini en la recta opuesta. Viene para cumplir un nuevo giro. Están cumpliendo la cuarta vuelta. Son 12 giros. Cuarta vuelta, señores, que van cumpliendo los pilotos. Recordemos, gana Agustín Rodríguez, el piloto de Morrison. Segundo Tobias Martini, el de Idiazábal. La tercera ubicación para el de Las Perdices, Lucio Aichino. El cuarto es Ciro Podbersich, el piloto local. Quinta ubicación para Gaspar Trocero es el cuarto, el piloto de Freire. Y así están dadas las cosas. Diferencias estabilizadas cuando prácticamente estamos por entrar en la mitad de la final. Problema para Lucas de Abate, señores. Inconvenientes para Lucas de Abate, el piloto de Idiazábal, que lamentablemente está resignando toda posibilidad. Todo está estabilizado. No hay mayores novedades. Gana. La máquina número 9 de Agustín Rodríguez. El piloto que este año ganaron el CAM también lo está haciendo aquí en Justiniano Pozzi, con una diferencia de un segundo 216 milésimas respecto al segundo. El tercero, Lucio Aichino, que venía peleando por la segunda ubicación, y ahora es el tercero, el piloto de Las Perdices. Cuarto, Ciro Podbersich, en lo que tiene que ver al clasificador hasta el momento. Recordemos, van 8 giros, son 12 las vueltas. Todo sigue igual. Lucha entre quinto y sexto, entre Fallé y Moreno, ¿no? Ahí está la lucha, el piloto local Fallé, que está en la ubicación quinta, cuando están entrando las dos últimas vueltas, señores. Va a la victoria Agustín Rodríguez. Me da la impresión de que estuviera más cerca. Lo vamos a seguir a Tobias Martini porque estaba a 1.057. Veremos a cuánto está ahora. Achicó diferencias, ¿eh? Achicó diferencias. Está a 7.88 Martini ahora. Achicó bastante. No sé si le va a alcanzar, ¿eh? Pero bueno, están recorriendo precisamente la última vuelta. Va a caer la bandera de cuadros.
sí, señores, se va para Morrison el triunfo. Va a ser triunfo, victoria. Victoria de Agustín Rodríguez. Victoria de Agustín Rodríguez, el piloto de Morrison, que se lleva el triunfo. Agustín Rodríguez, la segunda ubicación para Tobias Martini. Tercero, Lucio Aichino. Cuarto, Ciro Podversil. Quinto, Valentino Fallé. Sexto, Juan Moreno. Séptimo, Gaspar Trocero. Octavo, Valentín Garro. Noveno, Gonzalo Virgilito. Ganó Agustín Rodríguez. Ganó el piloto de Morrison. Ahora será el turno de 2.50, la próxima divisional, en salir a pista para cumplir su final, que recordemos va a ser a 18 vueltas. ¡Gracias! Esta vez las cosas no salieron como serán siempre. Esta vez y por primera vez el juego no es igual. Esta vez conocerás quien tenga que cambiar la cara. Y tendrás que pedirme perdón por tu mala jugada. ¡Vamos! Esta vez te sigo yo y te juro que ahora me arrepiento. Y no creas que encontré placer en olvidar a tu piel. Diego, me descubrieron. Confirmado lo que me decía la gente. Pero los alocos, porque son envidiosos, no pueden ver que uno sea así. Está bien, correcto, me parece válido. Pero no estaba errado cuando me dieron esa info, ¿eh? No. El último grito de la moda. Usted lo ha dicho, amigo. Ahí tiene los protagonistas. Querido, muy buenas tardes, Agus, se te ha visto firme todo el fin de semana. ¿Qué nos podés contar de él, de este fin de semana? Bueno, la verdad que sí, un lindo fin de semana, pero bueno, a seguir metiéndole. A seguir sumando puntos para este campeonato, que se te ve muy firme, muy confiado. Vos, ¿a quién le podemos agradecer? Mecánica toda propia, todo propio, así que no sé, ¿quién te queda afuera? Sí, la verdad que sí, un lindo campeonato. Siempre estuvimos firmes acá, nos gusta mucho. Y bueno, agradecerle a mi viejo, a todos mis amigos que vinieron, a mi novia, a toda la gente que me hace el aguante. Y bueno, seguir metiéndole. Nos preparamos para el fin de semana en San Francisco. Sí, la verdad que sí. Esto está bien para practicar y estar en estado para el fin de semana. Suerte, nos vemos la próxima. Dale, muchas gracias. Bueno, Tobias Martínez está hablando con cosas, así que... Negro querido, se te ha visto luchar, se te ha visto rebalcarte. Vos sos completito, los gustos se dan en vida, dijo el negro. Así que, bueno, negro, ¿qué podemos decir de sumar estos puntos? Bueno, la verdad que siempre muy agradecido con la gente que me da una mano para que yo pueda estar acá. Con el circuito también, con Alexi, y bueno, toda la gente, Adela, a Seba. Bueno, en la categoría, en la brida. ¡Ay, hijo de puta! En la brida se me quedó trabado el acelerador a fondo, por eso sufrimos la caída. Y bueno, y en la CAM estuvimos bien, tratamos de defender el segundo puesto, tratamos de ir para adelante. Bueno, Abu puso un buen ritmo, así que merecido para él y bueno, vamos a ir luchando. Bien, agradecimiento a quién, Toby. Déjame agradecerle a toda la gente acá de Pose, a Adela, a Seba por el brida, bueno, a mis viejos, a toda la gente y a Sama que me vino a ver. Bueno, y a toda la gente que siempre me da una mano para que yo pueda estar acá y disfrutar de lo que tanto amo. Bueno, la pregunta del millón, ¿mecánica de? Esta de la Racing, Dalana. Muy bien, a seguir sumando, negro, felicitaciones, nos vemos en la próxima. Dale, muchísimas gracias y bueno, como dije antes, agradecerle a toda la gente y bueno, nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Nos vemos en la próxima.